Hola chicos y bienvenidos a Midas Pregunta. Estamos en nuestro concurso y vamos a presentar uno a uno a los participantes y luego diremos las normas. La primera concursante es Egar Red. Hola, 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 buenas, buenas. Tenéis aquí hola. A una futura ganadora de ese cochazo que tenemos ahí, gente. Yo en el medio. Ole, ole, ole. Vale, aquí tenemos a Rox. Hola, buenas. Yo hoy me he presentado a este concurso para ganar el coche porque hace literalmente 4 días me saqué el carnet y quiero un coche nuevo porque no tengo dinero. Así pues que lo vas hoy a estrellar, voy a participar, querida. Y aquí no, tenemos al último participante, Patricia. Yo he venido aquí porque lo quiero aunque no tengo carnet, pero lo vendo. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué platilla! ¡Ilegalísimo! Pero, pues, explico las normas. Callar bueno, el público que estoy explicando. Ok. ¡Papá! Bueno, explico las normas. ¡Hola el papá! No, uy, ya me callo, perdón. O sea, no vale usar el móvil para buscar la respuesta. Que eso ya vale. Me pasó muchas veces. Vale. Hombre, es que lógicamente y es tampoco ilegal. Vale, o sea, tampoco vale acusar. O sea, me refiero, si alguien ha picado primero, no van a empujar ni nada a decir, no, yo, que he sido yo. No. Y bueno, mi que sepáis es que por... Que tiene un tomate. Vale, ¿en qué quedamos? ¿Empezamos o no empezamos? Entonces, que yo quiero el coche, esperar, vamos a ver. Cada fallo de preguntas, o sea, cada pregunta que falléis será rebote, en cual os pondrá un bache para la victoria. Y la última pregunta, si la falláis, os restará 5 puntos. Por eso es la última. Y vale, la pero ¿y cómo funciona? Hay que bueno, pulsar el botón, ¿no? Cuando digas la pregunta. Exacto. Y quien primero dé, tú vale, dices okay. quién responde, ¿no? El que claro, primero dé. Claro, ¿no? Claro. Vale, pues me voy a preparar bueno, mi pico de diamantes. ¿Estáis listos, participantes? ¡Sí! ¡Sí! Pero antes de nada, el público, ¿qué código deben usar en la tienda? ¡Egarre! ¡Ole, ole, ole! Vale. Ahora sí que sí. Señor, la... señor, que me están tirando un tomate. Dime. Me está tirando ese de allí un tomate, pero bueno. Que voy y te pego, pero, ¿eh? Pero que te di un picazo, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Uy, te libras, porque estamos en la TV, ¿eh? Que si no. Pues madre mía. Hambre. Me van a echar del programa. Bueno, venga, empezamos. Primera pregunta. Empezamos. ¿Quién pintó la última cena? Yo me lo sé. Vale, a ver. Patricia. Jo. Pues no, la pintaste tú. ¿No te lo sabes, Patricia? No. Entonces, ¿para qué das? Yo me lo sé. Entonces, ¿para qué das? A ver, vamos a pensar. ¿Para qué das al botón si no te sabes la respuesta? ¿Tú te lo sabes? A ver, ¿quién? Yo me lo sé. ¿Quién? Sky. ¿Tú te lo sabes, Sky? No. ¿Y tú, Bros? Sí. A yo ver, creo ¿quién? Que sí, creo que fue Van Gogh. No pues sé respuesta yo, incorrecta. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡A lujo! Leonardo da Vinci. ¿Segura puedes cambiar? Chan, pues chan, no. Chan. ¡Leonardo da Vinci! ¡Pues si lo he dicho bien! Pero si lo... ¿Y por qué has dicho pues no? ¡Presentador de mierda! ¡Pero que me tiran deja tomates! De tirar tomates! ¡Mira! ¡A la salida te pego, eh! ¡Que lo sepas! Mira, yo te voy a hacer un poco. ¡Deja a mi hija ya en paz! La violencia no soluciona nada, lujo. Eso. Y tú vete para allá, Sky. Vale, cotilla. Lujo se pone en primer... Que para primer allá puesto. Ole, 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 los caracoles. Llamada policía y fuera. Lujo se pone en primer lugar. Sky, segundo lugar. Y Rock, segundo lugar. Empatados. Vale, vale. Empezamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Sí, uy, Rock, yo. El río más largo del mundo es el Amazonas. Respuesta correcta. Nada, lo he visto en el móvil, seguro. Se ponen en primer puesto, mientras tanto Sky, último puesto, segunda. Vaya, qué pena, oye. ¿En qué continente está Ecuador? Venga, vamos, lujo, que te veo con ganas de responder. Yo, en América creo, ¿no? Pues respuesta correcta. Toma. La primera, lujo hola, se pone la primera con 2 preguntas acertadas. Rock se pone segunda con 1 pregunta y Sky se pone la última
tercer puesto. Vale, vamos a ver. Date vida, querido. Date vida, porque es que, hijo, a este paso nos tiramos 8 años. Que no he pagado para esto. Vaya truño programa. Menos mal que me voy a llevar un coche. Madre mía. Bueno, la próxima pregunta es: ¿quién es el autor de Don Quijote? ¡Yo! ¿Qué te de tirar eso? ¡Yo! Sí, lujo. Miguel de Cervantes. Toma, que toma, que pues toma. La que pregunta toma. Es correcta. 3 a 1. Lujo ala. Se pone en primer puesto con 3. Cálmate. Con 3 preguntas se pone Lujo. Estamos llegando ya a las toma, finales. Toma. Primer puesto, Lujo. Segundo puesto, Rox. Y tercer puesto, Sky. Ahora, sí, voy a decir una pregunta. Dos se van a clasificar para las semifinales. Bueno, para las finales, mejor dicho. Y uno será eliminado. Vale. A ver a quién eliminan. A ver. Venga, vamos a ver. Vamos, presentador. ¿Cuál es el país más frío de la Tierra? ¡Yo! Sí, Lujo. Uy, uy, uy. ¿Le doy yo primero? Ole, ole. La Antártida, lógicamente. Ni más ni menos. Pues, respuesta correcta. Primera, Lujo. Segunda, Rox. Y tercera. Oye, una cosilla, Sky. Una cosilla. Hay uno por ahí del público haciendo grafitis, ¿eh? Yo que tú le pegaba. ¿Cómo? Es verdad. ¡Hala! Vandalismo. ¡Vandalismo! Pues eso se va a ver en las cámaras, ¿eh? Eso y luego este van aquí a llevar a la cárcel. Derechos este de autor para el protagonista. ¡Hala, tranquilo! Ala. Tranquilo. Perfecto. Pobrecito. Uno concurso. Eso va a salir la tele también. Lo sentimos mucho, Sky. Felicidades por participar. Midas. Y quedó eliminado. Una pregunta. Dime. ¿Qué código hay que usar? Hombre, claramente. Garret. Ole. Ah, lo sentimos vale. mucho, Sky. Felicidades por participar. Choca vale. porque nadie llega tan lejos como tú. Choca. Muy pobrecita. Bien. Y vamos para las finales. Venga, solo tú y yo, pero te voy a ganar, que lo sepas. 3 a 1. Ja. Vamos a empezar con 0 a 0, ¿vale? Que si no se va a ver ya, porque... Oh. Vale, vamos a ver. ¿De qué color es la bandera de México? Sí, Rox. A ver, que recuerde. Espera. Ahora te lo digo, ¿eh? ¡Lo va a mirar en el móvil, tramposa! Que no. Vamos a darte unos 5 no vale. segundos. Vale, 5, 4... ¡Ha hecho trampa! ¡Ha hecho trampa! ¡Descalificado! ¡Descalificada! ¡He ganado yo! ¡Verde, blanco y rojo! ¡Descalificada! ¡Eres una basura! ¡Eres una basura! ¡Lamborghini! ¡Vamos a decir al público, Lujo! ¡Que esto! ¡Basura andante! ¡Basura! ¡Venga afuera! ¡Tramposa! ¡Se lo ha oído hasta el goble! ¿Y quién dice que ella tampoco ha hecho trampa? Sé quién lo dice. Pues porque a mí no me suena el Google hablando. Ya, pero es que... Bueno, es que era pues era la que la era quita las cortinas. Nada, sí, nada. Sí, fuera. Que gano yo ahí, y punto. Me está dando en la cara, que madre mía. Vale, he ganado este coche, ¿no? Me lo puedo llevar, ¿no? Espérate, madre mía, antes qué coche. Unas últimas palabras y decir sí, algo a tu público. Estoy por el coche. Muy agradecida a mi padre... Y también a mi madre por haberme parido y haberme traído a este mundo y por hacerme millonaria gracias a que ellos me han criado en un sitio muy humilde. Gracias, gracias. Ole. Este pues Lamborghini se lo quiero regalar a mi padre. Qué bonito. Se lo quiero regalar lo a mi llevar, papá. Tranquila, te lo puedes llevar a donde quieras. Se lo quiero regalar a mi papá. ¿Dónde está mi papá? Aquí. Ole, ole, ese papá. Para mi padre. Te lo regalo a ti, el premio. ¿En serio? Claro, tú ya eres un regalo no, para no, mí. Pero... ¡Qué bonita! ¡Hala, súbete! ¡Vamos a probarlo! ¡No! ¡Tú! ¡Que nos roban el coche! Oye, fuera. Vale. Oye, antes de nada, tenía que pegar un picazo a alguien. ¿Dónde está el que me tiraba tomates? Aquí está, escondido en la esquina. ¿Dónde no, está el que eres, me tiraba eres, tomates? ¡No! ¡Ese es John Wick! A mí no. Era ese. Era este. Era este. Gente, ¡ah! ¡Ah! ¡Que le matas! ¡Me da igual! No.
¡Hala! ¡A tu casa! ¡Brata! ¡Otra menos! El de negro, el que parece que va de hotel, también. ¡Ole! 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 De tirarte la vida. ¡Ole! 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 ¡Ole!